con un eslogan que proyectaba el sueño de muchos compatriotas a las paraguayas en los cielos de América. En 1963 nacía LAP, vio su apogeo en la década del 70 y entró en agonía en los 90. Hoy aguarda el socorro de la privatización y mientras espera, las alas de sus aviones permanecen dormidas. 9 Reporter esta semana les dice por qué. La Segunda Guerra Mundial finalizó y sobrevino el auge de la aviación comercial en todo el mundo. La gran evolución de la aeronáutica permitió así que las distancias se acortaran, los vuelos se alargaran y que creciera el número de gente que utilizaba este medio para unir más rápidamente ciudad con ciudad, país con país, continente con continente. En ese marco, el Paraguay no tardó en tener su propia compañía de aviación, Líneas Aéreas Paraguayas. Muy buenas noches, amigos. Hoy 9 Reporter, desde su centro de televisión, les propone un tema del que mucho se habla últimamente: el destino de Líneas Aéreas Paraguayas Sociedad Anónima LAPSA, compañía nacional, nacida hace 31 años que tuvo su esplendor y ahora está en agonía con la esperanza de que la privatización la salve. Mientras, en medio de los debates y del juego de intereses, en los viejos hangares del aeropuerto reposan las alas dormidas de LAPSA. A comienzos de la década del 50, nuestro país ingresa a la era de la aeronavegación. Y si bien los primeros vuelos comerciales los hacen compañías extranjeras, la creación de Líneas Aéreas Paraguayas marca la presencia efectiva del Paraguay en esa nueva era. Nace también como parte de la euforia de tener la propia línea aérea el eslogan "A las paraguayas en los cielos del mundo". Pero ¿cómo nace la historia de LAP, que luego se convirtió en LAPSA? ¿Cómo fueron aquellos inicios? ¿Por qué se llegó al éxtasis para pasar luego a la agonía? Estos datos nos sitúan en el contexto de la historia que desarrollaremos para llegar a un presente lleno de dudas con respecto a LAPSA. El 18 de marzo de 1963 se firma el decreto de constitución de Líneas Aéreas Paraguayas. El 20 de agosto de ese mismo año, desde el viejo y pequeño aeropuerto nacional, partía el primer vuelo de la flamante compañía, rumbo a Río de Janeiro. Uno de los tres Convair 240 inauguraba la historia. Las otras rutas de LAP tenían como destino Buenos Aires, Montevideo y Sao Paulo. A partir de ahí, LAP comenzó a crecer, a expandirse en cuanto a infraestructura y a rutas. Les presentamos aquí una cronología de hitos importantes de LAP antes del inicio de su decadencia. En 1969 se adquirieron los Electra C. En 1978 fueron también adquiridos los primeros Boeing 707. El 20 de noviembre de 1978 se realiza el primer vuelo a Miami. El 16 de febrero de 1979 se inaugura la ruta a Europa, destino Madrid. El 19 de febrero de 1979, LAP llega por primera vez a Frankfurt. En 1983 se abre la ruta a Bruselas. En diciembre del 84 se compra el primer DC-8. El segundo es adquirido en 1987. Y el 11 de junio de 1992 llega el primer DC-10. La de los 70 fue la década de oro de LAP. Entonces
llegó a adquirir esta empresa su máximo esplendor y abrió sus rutas a Estados Unidos y Europa. Sus servicios tenían fama de muy buenos. Todo esto porque el gobierno de Stroessner le dio gran prioridad como una especie de imagen del país en el exterior, dado el deterioro a propósito de la imagen política externa que entonces comenzaba a cobrar gran auge. LAP era una empresa subsidiada por el Estado. No había problemas económicos ni financieros. Sin embargo, tras el golpe del 89, el subsidio se corta. LAP debió aprender a volar sola. Pero fue la falta de subsidio el único drama de LAP. ¿Por qué llegó a la situación actual? A mi modo de ver, una empresa de transporte aéreo que comenzó a expandirse sin haber hecho buenos estudios y habiendo contratado arrendamiento de aeronaves a muy excesivo costo, habiendo disminuido la calidad de sus servicios y habiendo percibido tarifas extraordinariamente bajas para llenar esa capacidad de las aeronaves como el DC-10, están todas ellas destinadas al fracaso. Eso es lo que pasó efectivamente con LAP. LAP, hasta el inicio de la década de los 80, cuando hacía vuelos regionales con los Electras, no debía a nadie, no debía nada absolutamente, tenía una excelente calidad en su servicio, estaba creciendo muy bien y sin embargo cuando se aventuró sin buenos planes a salir a Europa y a Estados Unidos y sin un buen respaldo financiero, entonces se vino abajo y eso era lógico que así sucediese. Acicateado por el subsidio estatal que le facilitaba todo, LAP creció enormemente, pero faltaban buenos planes operativos y comerciales. Las tarifas eran inferiores a las de las otras compañías internacionales, hecho que le creó problemas serios de relacionamiento a LAP con sus pares del mundo. Pero el subsidio lo aguantaba todo y como toda empresa estatal, tenía también el virus de la corrupción metido en su cuerpo. Hasta ahora siguen las investigaciones de lo que pasó en LAP durante mucho tiempo sin que haya resultado a la vista. Buenos Aires, Río, San Paulo, Montevideo, Lima, Miami, Madrid, Frankfurt, Bruselas vieron el esplendor de una compañía con apariencia sólida pero con una base falsa. Según los analistas más serios, la expansión que tuvo LAP sin ningún plan operativo y comercial era prácticamente un suicidio económico. Pero el Estado seguía despilfarrando dinero para que continuara habiendo alas paraguayas en los cielos del mundo. El general Raúl Calvet es un hombre importante en la historia de LAP. Fue presidente de la compañía hasta el golpe del 89 y vivió los momentos más discutidos de la empresa. El general Calvet no fue el presidente de LAP. Él era gerente general. Lo calificaría como un buen profesional, una excelente persona. Y yo creo que está demostrado con el correr del tiempo de estos 5 o 6 años que han pasado, de qué dejamos y qué queda hoy de LAP. Corina Rolón de Jiménez fue por muchos años gerente financiero de LAP. Luego del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989, fue procesada por el juez Tadeo Rodríguez Boxia. Recluida en el Buen Pastor 2 años 9 meses, afirma que la privatización debió realizarse mucho antes. Yo creo que la privatización se venía ya de hecho con todos los cambios políticos que acarreó el golpe del 89. Y creo un buen camino para LAP. Para LAPSA, solo que creo que se está a destiempo. El camino hubiera sido privatizarlo en un primer momento cuando realmente la compañía tenía sus valores. Me siento muy orgullosa de haber estado en ese momento
y que en el 89, cuando nosotros dejamos la compañía, la dejamos con pasajeros, con dinero y con los aviones volando. En el directorio había 4 generales, el presidente del directorio son 5 generales. Y yo estaba en el tercer lugar del escalafón de la empresa, y realmente lo que pueda decir de que yo pudiera tener poder queda un poco lejos de pensar de que pueda tener tanto poder ante 5 generales. Dentro de lo que es la administración del LAB, realmente y sinceramente le digo, mi firma nomás no daba ni para comprar una galletita para el avión. Ha nacido en los 60, se fortaleció en los 70 y comienzos de los 80 y entró en total decadencia en los 90. Este es el ciclo de líneas aéreas paraguayas, hoy LAPSA. El único camino que resta para salvarla es la privatización. Sin embargo, las trabas lo impiden. Hay que destrabar esto, pues de otro modo, todos los ciudadanos paraguayos continuaremos pagando sin razón el alto precio de mantener esta empresa. Y a través de nuestro celular Ericsson, que es el más pequeño del mundo, que también forma parte aquí de nuestro equipo operacional en este set, nos comunican que los móviles Ford de 9 Reporter buscaron ya los recuerdos de la vieja líneas aéreas paraguayas en el antiguo aeropuerto internacional de nuestro país. Pero ahí solo habitaban los fantasmas de un tiempo que fue, a todas luces, mejor que este, para nuestra empresa aérea nacional. Durante el gobierno del general Andrés Rodríguez se cortó el subsidio al LAP y se convirtió a la empresa en una sociedad anónima, con el objetivo de captar accionistas que le permitirían a la compañía alguna solvencia, y como paso previo a lo que se veía ya como inexorable en la vida de líneas aéreas paraguayas, sociedad anónima, la privatización. En el gobierno de Guasmosi se apuntalaron las bases para que la administración de LAPSA pasara a manos privadas. Sin embargo, el proceso privatizador fue escabroso. El mayor patrimonio de LAPSA son, sin lugar a dudas, sus rutas. Sin eso vale esta empresa muy poco. Sin embargo, el gobierno, en una maniobra que hasta hoy no tiene explicación clara, cedió por decreto el 40% de las frecuencias de LAPSA a la empresa Cargo Sur, con lo que desvalorizó notoriamente a la compañía aérea. Aún así hubo varios oferentes, pero cuando se iban a abrir las ofertas en un paso culminante de dicho proceso, un amparo judicial extrañamente solicitado por el Sindicato de Pilotos Civiles trunca el deseo. La privatización aprobada por la ley 320 tuvo una preparación de aproximadamente 3 meses. La preparación de los pliegos, el pago del pasivo, el primer llamado. En el primer llamado se presentaron 3 ofertas y que fueron declaradas insuficientes, se hizo un nuevo llamado que se produjo el día 10 de agosto. En ese llamado alcanzamos a hacer la apertura de sobres, en cuyo momento una acción de amparo produjo la interrupción del acto, y estamos ahora para la apertura de sobres después que el juez de la causa resuelva ese juicio de amparo. La dilación en el proceso privatizador de LAPSA le cuesta al Estado, es decir, al pueblo paraguayo, cientos de millones de guaraníes al día, según señala Spinola Manzoni, quien responsabiliza a Cargo Sur de las trabas en la privatización deseada. Cargo Sur tiene la responsabilidad de no haber comprendido que los intereses nacionales están por encima de los intereses particulares, de los intereses empresariales. Para mí, en eso consiste fundamentalmente su culpa. Injusto es que mientras un grupo de empresarios extranjeros
asociados con empresarios nacionales están dispuestos a pagar 25 o 20 o 15 según las frecuencias que le puedan quedar si es que llegan a triunfar la teoría de Carlos Sur, van a pagar algo. Resulta que Carlos Sur no paga nada por acceder a esas frecuencias. Me parece totalmente injusto. Los sueldos de los empleados, los alquileres de en Europa y en América, hay que seguir pagándolo. Si hubiéramos conseguido la privatización hace 2 meses, hubiera sido menor. Pero de esos 30 o 35 millones de dólares que tiene que pagar el pueblo, hubiéramos podido recuperar 25 millones, o podríamos recuperar 25 millones, pero si gana la tesis de Carlos Sur, recuperaríamos a lo mejor 10 millones, o 12, o 15 millones, y la pérdida va a cargo del pueblo. Spínola Manzoni acusa a Cargo Sur, pero en realidad quienes trabaron la apertura de las ofertas para hacerse cargo del app fueron los pilotos civiles reunidos en un sindicato. Al respecto hablamos con Osvaldo Salinas, presidente de dicho sindicato. ¿Por qué presentaron el recurso de amparo? Porque hemos hecho un estudio en base al pliego de bases y condiciones y a la ley 119 y a los estatutos sociales de Línea Aérea Paraguayas de Sociedad Anónima, y hemos encontrado varias falencias que violan la Constitución Nacional. En base a eso, lo principal y lo trascendente para nosotros es que se está creando un monopolio, ya que fue un monopolio estatal, van a crear un monopolio del Estado, perdón, van a pasar a ser un monopolio privado. Esto es contraproducente para nosotros, según declaraciones de Jorge Raúl Arcete, que no nos afecta. Nosotros les decimos que sí nos afecta directamente, puesto que nuestro campo laboral se va a limitar simplemente a una empresa aérea, y eso, desde el punto de vista sindical y constitucional, que es principal, no es permisible. ¿Y qué dice de la acusación de que los pilotos civiles traban el proceso de licitación en connivencia con Cargo Sur? Es ridícula la argumentación que ellos tienen. Creo que somos personas mayores y pensantes y sabemos lo que queremos y a qué nos vamos. Estamos con la privatización de Línea Aérea Paraguaya. El sindicato está con la privatización de Línea Aérea Paraguaya, pero que sea una privatización limpia, clara y transparente y no la creación de un monstruo o un monopolio privado, porque no sabemos en manos de quién puede llegar a caer la Línea Aérea Paraguaya, que perjudica a todos, no solamente al campo laboral de los pilotos civiles, sino también a varias gente de mantenimiento, de administración, los auxiliares de vuelos, la gente que trabajaba en counter en el aeropuerto, la gente que trabajaba en tráfico en el aeropuerto. ¿Por qué no la creación de otra empresa? ¿Cuál es el temor de la creación de otra empresa en este medio ambiente? Yo considero que hay que dar oportunidad a los pilotos civiles. Ahora, eso cuesta tiempo, ¿verdad? Yo no estoy en contra de los pilotos civiles, eso yo quiero aclarar, sino estoy en contra de ciertos pilotos civiles por su mal proceder, como ser este señor que presentó el recurso de amparo el día de la licitación, el pasado 10 de agosto, que a mí me parece una incorrección por parte de él. Ahora, entiendo que lo haya hecho, porque es evidente todas las publicaciones que se han hecho en la prensa, todo lo que se ha manifestado, que este señor tiene relación con Cargo Sur. El doctor Spínola Manzoni acusó a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, por haber otorgado a Cargo Sur el 40% de las frecuencias del app. Y a propósito, ¿por qué DINAC otorgó rutas a Cargo Sur? Cargo Sur era una empresa que ha gestionado todas sus autorizaciones ante la DINAC, y la DINAC posteriormente derivó eso para la concesión de dicha autorización al Poder Ejecutivo, donde existe un decreto autorizándolo a operar a Cargo Sur. La DINAC lo que hizo fue nada más que conceder la ruta por resolución. Sabemos perfectamente bien que el caso de Lapsa, que está en vía de privatización, genera un interés público o una causa de utilidad pública, donde la concesión por parte de la DINAC de las rutas aéreas o frecuencia, que es potestad exclusiva de esta autoridad aeronáutica,
conforme a las facultades que tiene la misma a través del convenio de Chicago del año 1944, es revocable. O sea, todas las concesiones que hace la DINAC es revocable, nada es irrevocable. En este caso, como está en juego el interés público o la causa de utilidad pública, la DINAC tuvo que revocar dichas autorizaciones, y así lo entiende también la doctrina, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y aquí hay algo muy importante también que debemos acotar en el caso de la empresa Carbo Sur, que alega tener un derecho adquirido. Yo creo que el derecho adquirido uno lo tiene de momento que uno lo ejecuta o lo ejercita, dicho derecho. En este caso había una mera expectativa nada más en la empresa Carbo Sur. Aparte de eso, no se puede también tener ningún derecho adquirido sobre los bienes del dominio público, que es el espacio aéreo donde se desarrolla o se desenvuelve la aviación civil. ¿Qué opina Carbo Sur? ¿Cómo tuvo acceso a rutas del APSA? Existen leyes, existen reglamentos, y Carbo Sur, cumpliendo leyes y reglamentos, fue beneficiada con el decreto de explotación, porque la ley dice que debe tener un decreto de explotación. ¿Y cuánto pagó Carbo Sur por las rutas? La legislación paraguaya no prevé ningún pago por la explotación de ninguna ruta. Son prácticamente el Estado, el negocio del Estado sería en la explotación de los servicios que el Estado le presta a las aerolíneas, que son servicios de aeropuerto, o turismo, o tasas, cosas así. Algún pago específico no está estipulado en ley, porque nosotros estuvimos indicados como prácticamente los responsables de que el proceso de licitación de líneas aéreas paraguayas no sea el correcto o no tenga la transparencia que ellos le quieren dar. Esa es una idea más bien que está encaminada a lo mejor por alguno de los oferentes o por alguna parte interesada, como para que si el proceso no sale bien, no llega a buen puerto, no termina como ellos quieren que termine, buscar a alguien que sea el responsable de alguna falla que ellos están cometiendo. Nosotros no tuvimos ninguna injerencia en ese procedimiento del sindicato de pilotos. Nos molestó mucho porque nosotros fuimos sindicados responsables, como responsables de eso. Hablamos con los pilotos, le dijimos que esto está perjudicando a todo el proceso, no solo a Líneas Aéreas Paraguayas, ni a Carbo Sur, sino también está perjudicando a todos los procesos de privatización que viene después. Lo que vale en Líneas Aéreas Paraguayas son sus rutas y la concesión de compañía bandera. Eso vale los 20 millones de dólares, que es mucho dinero. Por lo tanto, es la única manera, digamos, es lo que compensa el pago de ese dinero, son sus rutas y el otorgamiento de compañía bandera por 10 años. En el caso que el APSA no tenga eso directamente, no es una compañía que llame, digamos, una compañía apetecible, por decir así. ¿Y qué cree usted que es lo más conveniente para el APSA en estos momentos, coronel Pablo Maldonado? Yo diría de que en estos momentos lo más conveniente para el APSA es llegar a concretar todas las etapas del plan de privatización que tenemos previsto, ¿verdad?, por la ley 320-94. Como usted sabrá, en este momento estamos suspendiendo una de las etapas últimas, que es la apertura de sobres. Yo creo que es conveniente llegar a salvar este obstáculo lo antes posible, siempre pensando en los intereses de Líneas Aéreas Paraguayas y del Estado paraguayo, que hoy es el accionista principal de la misma. Acá lo que se transfiere es un paquete accionario. Mucha gente está pensando de que LAPSA tal vez cambie de nombre, pero no es así. LAPSA va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es vamos a tener seguramente una nueva administración. La privatización es la única salida que queda para que Líneas Aéreas Paraguayas vuelva a estar en el aire. De esta forma, las alas de las naves, hoy silenciosas, continuarán dormidas en los umbrosos hangares. Hay que hacer que Líneas Aéreas Paraguayas reaccione, pero para eso, muchos intereses sectoriales deben ser dejados de lado.
Tras una breve pausa, estamos de vuelta para seguir analizando el tema nuestro de hoy aquí en 9 Reporter. Las alas dormidas de Lapsa. Hubo un tiempo en que Líneas Aéreas Paraguayas era sinónimo de excelencia en el servicio y en la seguridad. Había una suerte de orgullo que teníamos los paraguayos cuando nos referíamos a nuestra línea aérea nacional. Sin embargo, la situación hoy es muy distinta. Y por diferente que es, estamos justamente analizando el caso de Líneas Aéreas Paraguayas aquí en 9 Reporter. En la planilla de Lapsa hay 301 funcionarios aquí en el Paraguay. En el exterior se están pagando las indemnizaciones y se desea dejar 119 funcionarios en las sucursales. Se tiene previsto cerrar las oficinas de Frankfurt, Bruselas, París y Estocolmo. Quedarán solo las de Madrid, Miami, Buenos Aires, Montevideo, Santa Cruz, Lima, Sao Paulo y Río de Janeiro. Un rico capital de LAP es sin duda alguna su cuerpo de tripulantes. Su formación es considerada excelente. Incluso su preparación tenía siempre tintes militares y rigurosos. Algunos de ellos recibieron ya su indemnización por término de contrato. Otros, sin embargo, todavía siguen cobrando. Pero a todos les une el deseo de volver a volar. Y a propósito, ¿cuál es la situación de ellos? La situación general del personal que está adentro en Líneas Aéreas Paraguayas yo creo que es desesperante, porque al no haber definición, evidentemente ellos no tienen una proyección de futuro y menos saber qué es lo que va a pasar con ellos. Con el personal que está afuera, no sé concretamente, pero muchos ya están en actividades propias, ya se están independizando y están empezando a liberarse un poco del yugo de los recuerdos. Ahora mismo stand-by, pendiente de lo que vaya a ocurrir con LAP o X compañía que se vaya a formar, porque mi interés es seguir trabajando, ¿verdad? Es como si por primera vez después de 20 años tocara tierra, porque yo dediqué 20 años de mi vida a volar y solamente eso sabía hacer. Ahora cambió todo y siento una profunda tristeza cada vez que veo pasar un avión y es como si fuera que mi alma entera va en ella. Bueno, realmente es triste que la haya terminado, ¿verdad? Pero mi corazón y mi alma siguen la. Porque yo le quiero mucho hablar. Bueno, en este momento no soy tripulante activo, efectivo de la empresa, así que no puedo yo llamarle situación en cuanto a lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque fuimos indemnizados y bueno, estamos esperando a ver qué pasa. Bueno, de hecho, para todo el mundo ha de ser, como para mí, una situación muy triste. Es una lástima que hayamos llegado hasta este extremo. Son muchos factores que jugaron en contra nuestra y ahora estamos viviendo las consecuencias. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, que otra empresa nos compre y que tenga interés en tomarnos de nuevo a los tripulantes que nos quedamos. Tanto, o sea, también a los que no se quedaron en LAP, porque nosotros estamos muy bien capacitados y creemos que vamos a servir para la nueva empresa. Incertidumbre total. No sabemos qué pasa. Las únicas informaciones que recibimos a través de la prensa, porque a nivel de directiva de la empresa, lo que queda de ella, no tenemos ninguna información. En cuanto al tiempo, también pienso de que va a pasar todavía un tiempo hasta que tengamos alguna respuesta. Porque lastimosamente en nuestro país todo es muy lento y por eso llegamos a la situación en que estamos. Estamos esperando a ver qué pasa. Todos estamos en la misma situación. Hace bastante tiempo que dejamos de volar. Debemos de tener otro curso de refresco para repasar los procedimientos de emergencia, porque en un caso dado no podemos dudar, tenemos que evacuar en el menor tiempo posible a todos los pasajeros y si uno no está en práctica pierde todo eso con el tiempo. El patrimonio físico de Lapsa está evaluado entre 10 y 11 millones de dólares y las frecuencias en 15 millones. De ahí surgió el precio base inicial de privatización de 26 millones de dólares, que fue disminuido por la transferencia de un avión 707 al gobierno nacional. Las empresas que desean hacerse cargo de Lapsa pagarán hasta 20 millones de dólares por la empresa. La privatización es urgente porque
el pueblo paraguayo ya no puede soportar la sangría de millones y millones de guaraníes diarios para mantener una compañía que de esplendor solo tiene el recuerdo. Un vuelo que hice a Israel, ¿verdad? Uno que fue, tenía menos de un año de antigüedad, y con varias compañeras fuimos y queríamos conocer el mar Mediterráneo, y de lo cansada que estábamos nos quedamos dormidos en la playa y casi perdimos el vuelo. Nos tuvimos que ir en taxi al aeropuerto y al mes recibimos un descuento por desplazarnos por nuestros medios al aeropuerto. Bueno, una anécdota fue de un vuelo a Madrid. Las luces estaban apagadas y un pasajero empezó a tener convulsiones. Entonces nos fuimos a verle, solicitamos la ayuda de un médico, vino el médico, lo examinó, estaba con convulsiones y el médico dijo que no tenía nada. Después el pasajero se despertó y dijo que él era un médium y que estaba en trance. De una pasajera que en medio de la noche se levantó y se fue, intentó abrir la puerta y quiso bajarse pensando que estaba en su casa, en algo así, y yo salté, la retiré de la puerta y ella dijo que se despertó en medio de unos forajidos y que ella quería bajarse, y tardó un poco hasta que podía convencer de que se encontraba un avión, que era imposible bajarse. Un pasajero brasilero saliendo de Miami, él subió y al principio, cuando nosotros estamos preparando los carritos de bebida, ya el pasajero empezó a gritar de que quería su comida. Le llevamos la comida, después empezó a gritar que ya quería su comida, que ya quería su café, o sea, todo junto. De hecho, ya era un pasajero bastante raro. Bueno, terminado el servicio, fuimos todos al galley, o sea, a la cocina, estábamos todos ahí reunidos. De repente aparece el pasajero, abre la cortina y trae todas las ropas suyas en las manos. Y dice que él llegó a un grado de espiritualidad tal que ya no precisaba esas ropas y estaba totalmente desnudo. Nuestra computadora Acer nos sigue facilitando datos con relación a este programa y a este tema. Perdida la subvención gubernamental que tuvo en tiempos de Stroessner, Líneas Aéreas Paraguayas, Sociedad Anónima, no supo mantenerse sola en los aires. Demostró que era una compañía sumamente débil, mal administrada y sin ningún plan operativo y comercial serio. La corrupción es también una asignatura que nos falta en la historia del LAP. Por eso, está como está. La tripulación fue un gran capital de Líneas Aéreas Paraguayas. Su duro entrenamiento permitió así a hombres y a mujeres estar capacitados para cualquier emergencia, aunque emergencias serias hubo pocas en la historia del LAP. Accidentes que se recuerden, tal vez los ocurridos en Buenos Aires el 26 de mayo de 1967 en Ezeiza, a un Comber 240, y el otro ocurrido también en esa misma capital, a un DC-8 en abril de 1990. Ambos casos no dejaron víctimas. Antes de la llegada a los Electras, LAP tuvo un accidente. El 26 de mayo de 1967 tuvo un accidente en Ezeiza, en donde debido a un problema eléctrico en el avión, el avión se estrelló, pero con tan buena fortuna de que no tuvo ningún muerto, ¿verdad? Hubieron heridos, inclusive la actriz argentina Pinky, que estaba dentro del pasaje, estuvo inconsciente, estuvo hospitalizada, pero sobrevivió al accidente, ¿verdad? Y en el 69, estando estacionado otro Convair de LAP en el aeropuerto, un avión en una demostración aérea se estrella contra contra otro Convair de LAP y ese avión se pierde. Ese Convair estaba sin pasajeros y se quemó un motor y un ala y se quedó inservible. O sea que el LAP queda solamente con un avión hasta la llegada de los Electra, ¿verdad?, que llegaron en ese año. El segundo accidente del LAP ya ocurre en el año 90, ya hace poco tiempo, con un jet, con un DC-861 que había adquirido en 1988. Y fue un accidente, el tiempo era muy lluvioso, la pista estaba inundada de agua y el avión tuvo un problema que se llama aquaplane, por el cual el avión al aterrizar se desliza, pierde el tren delantero y un motor,
y queda estancado dentro del pasto. Esos fueron, digamos, los dos grandes accidentes del LAP, ¿verdad?, en 30 años de historia. El lunes 22 de agosto por fin pudo cumplirse el acto de apertura de ofertas de las empresas interesadas en la compra de LAPSA. El juez Fernando Barrio Canal rechazó el amparo promovido por el Sindicato de Pilotos Aviadores Civiles. La oferta más elevada fue de Saeta, Cielos de América, con 22 millones de dólares, seguida por Sadi Bazán y Asociados con 19 millones 500 mil dólares y VAPS con 19 millones. En estos cuadros se reflejan las distintas ofertas sobre las que tendrá que decidir el Consejo Nacional de Privatizaciones y otorgar así finalmente la concesión de líneas aéreas paraguayas. Nosotros lo vemos muy, muy positivamente. Creemos que, en primer lugar, este es un proyecto que es muy beneficioso para el Paraguay. Está inserto dentro de un proceso de modernización de la economía, como lo han declarado las máximas autoridades de Paraguay. Y en ese sentido nosotros creemos que nuestro proyecto va a contribuir muy positivamente al alcanzar ese objetivo que se ha trazado el gobierno paraguayo. Yo creo que no se puede desligar lo que es Saeta ni el consorcio Cielos de América de lo que es la aviación en general. Hoy día la aviación para la economía mundial y para el mundo en general, en que las fronteras están desapareciendo, se ha constituido en un factor de desarrollo y de integración mundial. En ese sentido, el proyecto nuestro está basado fundamentalmente en potenciar la aviación paraguaya a través de la compra del paquete accionario de LAPSA. LAPSA es una empresa que, independientemente de los problemas que haya tenido históricamente, es una empresa que posee derechos sobre una serie de rutas que son interesantes en sí mismas. Ahora, si esas rutas que son interesantes comercial, turísticamente, en sí mismas, las unimos y las complementamos con las rutas de Saeta, es la fórmula del éxito. La gente de LAP que está actualmente, o la que salió hace poco tiempo, está con toda la calificación como para integrarse exitosamente a nuestro proyecto. LAP es la primera gran empresa del Estado en proceso franco de privatización, que incluso tiene una ley del Congreso. Sin embargo, hay intereses sectoriales que siguen trabando el paso tan necesario para que el Estado tenga un alivio en su sangría económica por seguir manteniendo LAPSA. Amigos, 9 Reporter les ofreció así una visión global de LAPSA, que anhela salvarse mediante la privatización. Ustedes podrán sacar sus propias conclusiones sobre la situación de esta empresa. Esperamos haberles brindado todos los elementos necesarios para ello. Es importante destacar que los trabajos de investigación acerca de este tema estuvieron a cargo del periodista nacional Andrés Grange, quien junto a Yamil Arica desarrollaron también periodísticamente este capítulo más que interesante bajo los guiones de Bernardo Neri Farina. La próxima semana, 9 Reporter les presentará un tema de tremendo impacto: el gigantesco crecimiento demográfico del Paraguay. Para unos, una amenaza; para otros, una bendición de Dios. ¿Cómo asimilará nuestro país la duplicación de su población en menos de 20 años? Nuestros móviles Ford y nuestras cámaras de televisión estarán vehiculizando así en 7 días otra gran investigación aquí, desde nuestro centro de televisión y para todo el país, bajo el sello de 9 Reporter. Muchas gracias y hasta entonces.
Este programa es presentado por Cerveza Holsten, Premium Beer, Toyotoshi, Sociedad Anónima, para Toyota Camry, con el auspicio de Tres Leones, Etiqueta Negra, lo mejor de nosotros, Cigarrillos Kent, Sabor Kent, siempre suave, La Mercantil del Este, Sociedad Anónima, para Línea Bella, Coisa, para su producto Vino Viejo Tonel.